Pues hemos estado desarrollando durante estos días de agosto una jornada de puerta abierta con la finalidad de mostrar principalmente a los vecinos de Aracena tanto los trabajos arqueológicos que hemos venido realizando como las obras que se han ejecutado y que han tenido la finalidad de la conservación de la puesta en valor de la Arcaza. Se ha venido realizando desde el día 8 hasta hoy día 20. Por la tarde en grupos organizados que hemos ido formando la Iglesia Priora del Castillo, y los guías pues hemos sido los arqueólogos que hemos estado excavando en el castillo y hemos podido mostrar a muchos vecinos de Aracena y a muchos visitantes que han aprovechado esta jornada de puerta abierta para conocer el castillo, en concreto el Alcázar de Aracena, pues este elemento patrimonial, este patrimonio que tenemos en nuestra localidad. Y los arqueólogos que hemos estado interviniendo hemos sido Timoteo Rivera, Omar Romero de la Osa y yo mismo Eduardo Romero. Sí, hemos intentado dar un carácter divulgador, didáctico, para mostrar tanto lo que es la arquitectura militar del castillo, los distintos componentes que componen el castillo, las zonas que están estructuradas, los elementos como el aljibe, la torre mayor, aprovechar también para pasear por los adalbes y las torres y ver las vistas panorámicas que tienen, o también, por ejemplo, destacar la arquitectura doméstica de época islámica, que es uno de los elementos también desde el aspecto histórico que habría que resaltar, porque ya que hay que llevar el origen de la escena por lo menos hasta el siglo X, hasta la época del Califato de Córdoba. Fue construido a mediados del siglo XIII por Portugal, en concreto a mediados del siglo XIII, aunque posteriormente pasó a manos castellanas. Se integró en el reino de Sevilla, un reino que era, digamos, era gobernado por el mismo rey castellano, el resto de Castilla y León, pero lo que pasaba es que había zonas. Bueno, pues las visitas han comenzado desde la Poterna, desde la zona de entrada, para dirigirnos posteriormente al mirador de una de las viviendas islámicas, donde hemos mostrado un poco las diferencias o los aportes que ha hecho la arqueología, para posteriormente pasar al patio de la Alcázar y ver las distintas zonas del castillo. Después pues hemos ido subiendo a las torres, desde donde se domina, por ejemplo, el Castillo del Cuerno o el Monasterio de Tentudía, y ver también los trabajos arqueológicos que hemos estado desarrollando en el flanco norte del castillo, y desde allí pues tenemos una buena perspectiva.
estaban situadas justamente en el camino de Sevilla, en el camino de Extremadura, en el camino de Portugal o en el camino de Huelva y del condado de Niebla. Por eso era la forma de estrella que muchos de nosotros hemos conocido de Aracena, porque se iba expandiendo hacia los caminos, hacia los puntos de salida o de entrada de la población. Posteriormente pues hemos pasado a otros lugares del castillo, como son la muralla de diafragma, para contemplar otra vivienda islámica que está en esta zona, y el aljibe del Alcázar. Ya posteriormente pues detenernos, centrarnos más en una vivienda islámica que excavamos completamente y que se ha consolidado, y es quizás, digamos, la muestra o la casa estrella, ¿no?, de la zona de la Alcázar. Y ahí pues prácticamente ha estado concluyendo la visita. La Torre Mayor o Torre del Alcaide, como se llama, se le denomina en la documentación histórica, pues quizás sea uno de los emblemas del castillo, porque era el lugar más emblemático de esta fortaleza. Se situaba en el punto más alto del cerro, con unas grandes dimensiones, unas plantas de 11 por 11 metros y una altura en torno a 16-20 metros de altura, pues dominaba gran parte del entorno, y también pues fue construida para ser vista desde el exterior, y entonces pues se ha constituido uno de los emblemas del castillo de Aracena. El castillo era uno de los elementos de la defensa de la Aracena medieval, pero no era el único, porque después había una cerca urbana, como se la conoce, que rodeaba todo el cerro, englobando tanto lo que es el castillo como la iglesia prioral y las 125 viviendas pues que se han documentado a través de los censos medievales que había en la cumbre del cerro de Tí. Que Aracena se originó tanto en época islámica como en época bajo medieval cristiana en la cumbre del cerro, y a partir de esa zona, de esta zona de más alta del cerro, pues se fue expandiendo ladera abajo y constituyendo la Aracena que hoy en día conocemos, pero su origen tenemos que situarlo en la cumbre del cerro. El castillo cobra una gran importancia desde el punto de vista que debemos considerar que no es solamente el castillo, sino es toda la población islámica que está bajo este castillo. Es decir, la población islámica que estaba asentada aquí es una página de ese libro de la historia de Aracena que estamos leyendo poco a poco, y que junto con el castillo y toda la villa fortificada, la iglesia prioral, fue un elemento de su tanto para comprender la historia de Aracena como para también darla a conocer a los visitantes y convertirla en un referente turístico para nuestro pueblo. Ahora mismo estamos desarrollando trabajo arqueológico en la ladera norte, o mejor dicho, en el flanco norte y en el flanco este, con el objetivo de aportar esa información de cara a la realización del proyecto de conservación de esa zona. Y posteriormente pues vendrá la fase de ejecución de obra.
Ahora mismo estamos centrados en poder documentar la puerta principal del castillo y también pues todo lo trazado de esos lienzos que habría en la zona norte. Sí, dos o tres puertas lo que viene recogido. Tenemos documentada la paterna por donde ahora se accede a la alcázar y también estamos estudiando ahora mismo pues, la puerta principal que creemos que estaba en la zona norte del castillo. Pues irán apareciendo restos y habrá sorpresas futuras, imaginamos que sí. Porque nos ha permitido pues, documentar perfectamente toda esta casa y además tener una dinámica prácticamente completa. Unas 1.500 personas han podido visitar el castillo en estos días de jornada de puerta abierta. A residencia y visitantes también han acudido mucho. Hombre, yo creo que en general la impresión ha sido positiva. También comprendemos de que hay muchas personas que han añorado el castillo tal como lo conocían, ¿no? En esa época de que se podía acceder libremente y un poco también comprendemos esos recuerdos un poco muchas veces de niñez, pero también hay que tener en cuenta de que se está sacando del olvido, se está revalorizando un elemento que patrimonial tan importante como el castillo, pero que estaba un poco olvidado y que ahora pues podemos, aparte de estos días, pues darlo a conocer y que sirva también como un recurso y también como un elemento para fomentar el empleo, porque habrá que tener unos guías preparados para que lo enseñen a los turistas y puede ser un elemento también muy importante para la economía local. Satisfacción de mostrar, no solamente de trabajar, de realizar los trabajos de campo, sino también de mostrar y de enseñar toda nuestra experiencia, todo lo que hemos obtenido pues, a los vecinos de Arcena. Sobre todo si lo veis desde aquella zona, hay también otro muro ahí de tapia que tiene también pintura original.